El Ragnarok tiene que seguir su curso con más caos, sangre y destrucción. La humanidad ya se salvará. Los dioses sangrarán de nuevo. ¿Por qué Chris Evans no está en este torneo si es todo un papucho? Hola, Oni Carnales de Anime Women. ¿Cómo están? Yo soy Weddy y este es el resumen de Record of Ragnarok. Shumatsu no Valkyrie, o como carajos quieras llamarle. Temporada 2 o parte 1. La batalla entre dioses y humanos en unos minutos. Antes de comenzar, si no te vistes la primera temporada, puedes verla en el resumen que le hice. Solo pícale aquí arriba y ya vienes a gozar esta segunda temporada. ¡Oh, sí! Con un 2-1 a favor de los dioses, comenzará la cuarta ronda, donde los seres celestiales mandarán a nada más ni nada menos que al poderoso Hércules, quien al parecer es hermano de la Loli y la Valquiria rebelde, ya que se llevan demasiado bien. Dejémoslo en que son familia. Ojalá si no se peleen por los terrenos. Mientras Hércules va caminando a su pelea, es interceptado por el dios de los engaños, el Loki, quien comienza a vacilar un poco con el gran Hércules. El semidios no está a favor de la eliminación de la raza humana, pero aún así va a dar todo en la pelea, representando a los dioses, porque Hércules siempre estará del lado de la justicia. Encontrará un modo de convencer a Zeus para que no extermine a los humanos. Garganta profunda al fallo, señores. ¡Oh, sí! Las hermanas Valquiria no saben a qué bando apoyar. Aún así, puede que se decanten por su hermano, ya que el representante humano es una persona horrible, un asesino despiadado, Jack el Destripador, la insignia del mal contra el dios de la justicia. Esta pelea será épica. ¿Sabes algo? Esta vieja sabrosa de Brunhilde ya sabía que le tocaría a su hermano Hércules. Es por eso que eligió al malnacido de Jack. Muy en el fondo, esta vieja loca está desquiciada y no quiere perder por nada del mundo, así tenga que morir su propio hermano. El arma Volun que le fue otorgada al asesino son unas tijeras, arma más que inusual para una batalla. Hércules está encabronado, ya que los anteriores representantes de la humanidad eran más que dignos guerreros en comparación con este miserable. Es más, Hércules accedió a que el escenario sea la antigua Londres, sitio perfecto para este desquiciado. ¿Lo saben algo? Se va a arrepentir. Lo peor de todo es que este flacucho escapa, como lo hizo mi padre aquel 30 de febrero. Jack, aunque sea el mayor monstruo de la humanidad, sigue teniendo su elegancia al recordar la hora del té. Pero esto solo era una distracción para que el dios se cayera en su trampa, la cual no le hace ni cosquillas a Hércules, ya que son armas humanas. Jack quería comprobar que fuera cierto que dichas armas no afectan a los dioses. Al estilo de Batman, Jack huye de la pelea nuevamente, pero es interceptado en el aire solo para que le destruyan su arma Volund. Es el fin de este asesino. Nah, no se crean, esto es anime, así que la pelea debe de continuar. Jack decide lanzar de nuevo sus navajas, pero esta vez con una pequeña diferencia. Estas son para matar dioses. O sea, para que me entiendas, su verdadero Volund es esta bolsa que le permite crear divinos tesoros que no sean más grandes que la bolsa, poniendo algo igualada a la pelea. Hércules demuestra su entrenamiento con el Brian, esquivando unas cuantas navajas mientras se acerca a su rival. Cuando lo tiene enfrente, lanza un golpe que te reinicia la vida, pero es bloqueado por un poderoso paraguas escudo. Mr. Músculo utiliza uno de sus mejores ataques, el éxodo de Hércules, León de Nemea, un poderoso ataque que manda a volar al destripador, quien está como si nada. Hasta se acomoda su bracito dislocado, sacando la navaja del Brian Supremo y listo para comenzar el segundo acto. Pero antes de eso, viajemos un poco en el tiempo. El pasado de Hércules. La época donde si te roban un terreno es igual de que como te roben el celular robado que te compraste. Una injusticia tremenda, aunque indirectamente una justicia. Pero aún así, en esas épocas existía gente noble como este desnutrido llamado Alcides, quien recibe palizas para mostrar su nobleza y su ideología de estar al lado de los que hacen lo
lo correcto. Siempre prefirió los caminos difíciles para fortalecer su mente y cuerpo. De esa forma, poder proteger a los débiles. Alcides quería tener más fuerza. Por ese motivo, entrena duro. Pero hay una manera de obtener ese poder fácilmente. Por así decirlo. Si alguien se llegaba a beber la sangre de Zeus, o también conocida como la ambrosia, podrías tener un cuerpo inmortal y bien mamadísimo. Oh, bueno, podrías morir en el intento. Todo depende de si eres un héroe de verdad o no lo eres. Un ejemplo de esta leyenda es Aquiles. Pero conociendo la determinación del noble Alcides, no decidió tomar el camino fácil. Él sí se sabía la de trabajar bien duro como un chalán. Y con puro entrenamiento duro se puso como dios griego. Mira esos abdominales. Mira esas piernas. Pasa rutina, papá. En esos años, los dioses seguían discutiendo si acabar con la raza humana o tenerles piedad y mirarlos a los ojos. El pueblo de Tebas, el hogar de Alcides, es un sitio lleno de maldad y los dioses están decididos a terminar con aquel pueblo. Ares se propone acabar con la aldea de su territorio. En aquellas épocas era común que los dioses se contactaran con los humanos y de vez en cuando acabaran con ellos, acontecimiento que le pasará al pueblo de Tebas, quienes solo podían rezar, a excepción de alguien que ya conocemos. Alcides decide retar al dios, aceptando la debilidad de su raza y arriesgando su vida al tomarse la ambrosia. Aunque Ares teme lo peor, se da cuenta que el humano no soportó la sangre de Zeus, decidiendo continuar con su genocidio. Pero de repente es detenido por Alcides, quien consiguió un poder demasiado grande, tanto para aguantar una pelea puño a puño contra este dios. Y mírenlo nada más, está bien pinche mamadísimo. La pelea es detenida por Zeus y llegan a un trato con nuestro muchacho. Alcides se convertirá en un dios, a cambio de que los dioses nunca castigan a los humanos. Trato que Alcides acepta, rebajándose al nivel de los dioses para proteger a quienes hacen lo correcto, despidiéndose de su fiel amigo. Desde ese momento, acabó la era del contacto entre dioses y humanos. Durante 4000 años, Alcides fue coronado como dios, convirtiéndose en hijo de Zeus, siendo nombrado como Hércules, en honor a la diosa Hera. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código AnimeWoman tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Ahora sí, continuemos con la pelea. Hércules esquiva navajas o por aquí por allá, pero no puede esquivar una lluvia de navajazos proporcionadas por el discípulo del Brian. Pero lo que sí puede hacer es devolver las navajas. Éxodo de Hércules, sexto trabajo. Con este ataque rompe el monóculo del humano, liberando su Byakugan rojo, emocionando a Jack, a quien se pone a cantar. Lo malo del éxodo de Hércules es que al utilizarlo, sus tatuajes aumentan, provocándole una gran cantidad de dolor. Y cuando su cuerpo esté lleno de tatuajes, él morirá. Pero su feroz voluntad es inmensa y nada, pero nada lo detendrá. Es momento de conocer el pasado del flacucho. Atención, la siguiente historia que voy a contar es turbia y triste a la vez. Así que si eres de los tipos que le da ansiedad a todo, fuera de mi iglesia. Viajemos a Londres, en los finales del siglo XIX, donde podemos apreciar la vida de un niño que no tiene nada para comer, pero tiene un ojo que le otorga ver las emociones de los demás. Usando esta habilidad, logra persuadir a este chef clasista, con aires de superioridad. Un gordo desgraciado que maltrataba a nuestro pequeño Jack. Al llegar a su casa, el pequeño ve cómo tratan mal a su madre, corriendo a su ayuda, para revisar que no la lastimaron. Pero era él quien estaba herido. Aún así, no hay en nada que el amor de una buena madre no solucione, compartiendo un momento muy lindo entre madre e hijo. Por cierto, la madre es prostituta, YouTube no me desmonetices. Pero esta historia tiene un oscuro pasado. La madre del niño ya había tenido 5 abortos, hasta que decidió tener al pequeño. Él fue su sexto embarazo. Sin embargo, él estaba feliz por su vida, ya que era el elegido y tenía el amor de su madre, algo que era más que suficiente para este mocoso. Unos días después, cuando el pequeño volvió con queso para comer, se encuentra con la escena de que su madre estaba
destruida, ya que el amor de su vida, que le prometió que volverá con ella, se casó con alguien más, hecho que volvió loca a la madre, que de la nada comenzó a tratar bien feo a su hijo. La madre se volvió loca hasta el punto de decirle a Jack que desearía haberlo abortado. El amor que veía el niño con su Byakugan no era más que un amor hacia su padre, no hacia el niño. Él solo era el puente de la relación. El pequeño vio aquel color de odio dentro de su madre, cosa que él no quería ver reflejada en aquella persona que tanto quiere, liberándola de aquel color rojo para teñirlo de morado, el color del miedo, así terminando con la vida de su madre, expresando su profundo amor. Esa misma noche, el pequeño psicópata fue a buscar a su padre Jack para llevarse su primera doble kill. El niño robó el sombrero de este desgraciado y desapareciendo por las calles de Londres mientras cantaba. Continuemos la épica pelea. Este psicópata quiere ver teñido con el color del miedo a Hércules, pero manos le van a faltar para pelarle la riata. Momento, ¿a quién caracoles estamos apoyando? No lo sé. Jack intentó subirse al Big Ben, pero la torre fue destruida por Mr. Músculo, quien una vez más se lanzará el éxodo de Hércules. Séptimo trabajo, Toro de Creta. Jack, al percatarse de esto, lanza el reloj desesperado, ataque que no funcionará por no ser una arma de los... ¡Dios, la verga! Le mocharon la manita a Mr. Músculo. Pues resulta y resalta que el divino tesoro del asesino no son las tijeras gigantes ni su bolso. Su verdadero volunt son sus guantes, que convierte todo lo que toca en un arma de los dioses. Mintió con el fin de que el dios bajara la guardia y cayera en su trampa. Lo peor de todo es que la vieja sabrosa de Brunhilde ya lo sabía. De hecho, ella formó parte de este despiadado plan y no le dijo nada a su hermano Hércules. Brunhilde obligó a su hermana pequeña a que hiciera el volunt con el asesino. La hermana al principio se negó, pero cuando apareció el psicópata, quien también la obligó a realizar la unión, en una escena que asustaría a cualquiera, más con ese soundtrack tan turbio que se manejaron, cabe aclarar que la Valquiria es mayor de edad, por el bien de este video y del anime. YouTube, no me desmonetices, tengo hambre. Hace tiempo que no como por tus pinches desmonetizadas. El punto es que a esta vieja sabrosa no le importó que su hermana le suplicara por su vida. Con esta información revelada, ahora sí, el mayor asesino de la humanidad puede convertirse en el asesino de dioses, gracias a sus guantes. Ares parecía que daba por muerto a su amigo, pero Zeus se le recuerda de un putazo lo poderoso que es Hércules. Si él no se ha rendido, ellos tampoco deben hacerlo. Mr. Músculo, en vez de temer por su vida, está lleno de orgullo e ira silenciosa, hecho que impresiona al destripador, quien explica cómo le encanta su poder visual. Él hace que sus víctimas se cambien el color de sus emociones. Él lo ve como arte, nada que iguale el color del miedo. El color de las emociones que desprende Hércules es increíble, casi similar al que desprendía la madre de Jack. Para Hércules, el asesino se rindió a la desesperación. Este desgraciado vivía para entregarse al placer de matar personas. Hércules, quien nació como un humano, pero ascendió como un dios, acepta que los humanos son ingenuos, dejando a la luz lo malo de la humanidad. Pero a pesar de todo eso, él seguía amando a los humanos. Jack, al ver los sentimientos del dios, ve el color del amor, sentimiento que no veía desde que acabó con la vida de su madre. Un color bellísimo para él. Hércules, decidido a terminar con esto, invoca al perro de Ares, Cerbero, comenzando una carrera de tiempo, donde si Hércules no acaba con Jack, el perro se lo devorará. Dando el primer golpe, comenzando un te pego por aquí, me lanzas roquitas por allá, pero este poder es demasiado. Tanto que Jack, ni creando un escudo de los dioses, se puede detener los golpes del semidios, optando por escapar de él, cosa que Hércules no permitirá, tirándolo directo a una cerca de hierro, causándole tremenda herida al humano. Jack no se rendirá tan fácil, ya que su verdadero objetivo de huir era transformar un edificio entero para tirárselo encima a Hércules. Aunque el ataque fue muy poderoso para el semidios, recuerden que él no sucumbe ante nadie. Se levanta para terminar de una vez con la pelea. Jack, al ver al héroe, comienza a reírse, ya que se dio cuenta que el color que impregna a su madre era falso, comparado al de todopoderoso Hércules.
llevándose sus manos sangrientas a la cara para llorar y de paso hacer un cosplay de Jeff the Killer. Los dos están decididos, comenzando una pelea a puño limpio, en la cual Jack parece tener la desventaja, pero en el fondo tenía un último ataque, esperar a que el semidios se descuidara un segundo y acabarlo. Plan que no salió bien, siendo derribado y dándole la tercera victoria a los dioses. O tal vez no, ya que con sus últimas fuerzas comienza a cantar para levantarse y tratar de dar el último golpe. Pero aún así es esquivado por Hércules, quien ahora sí dará el golpe final. Pero repentinamente Jack lanza un ataque sorpresa, atravesando con sus manos al semidios. Este flacucho desgraciado cubrió sus manos de su sangre. Todo estaba planeado desde el principio para que de esta forma acabe con la vida del dios, quien viendo su derrota solo decide decir sus últimas palabras: "No lo olvides. Pase lo que pase, yo amo a la humanidad. A todos. Sin excepciones. Fue una buena pelea." Hércules desaparece mientras le da un abrazo a su asesino, a aquel que nunca recibió una pizca de amor, y encargándole a su hermana que salve a la ingenua y preciosa raza humana. No, Hércules, eres mucho para nosotros. Gracias por todo y perdón por tan poco. No me dejes, no me dejes como me dejó ella. Con la victoria de los dioses, el marcador se pone 2-2. Jack, lastimado, se retira de la arena de combate, pidiendo que si le concedieran algún deseo, él quisiera ver a Hércules por una última vez. Momento después, es apadreado y abucheado por el público. Tanto dioses como una parte de los humanos quieren a su héroe de regreso. Es increíble que hasta con esta victoria, Jack sea tan despreciado. El flacucho, en vez de enojarse, como buen caballero y monstruo que es, agradece a su público por ver su espectáculo. Por otro lado, la Loli llora por la muerte de Hércules, echándole en cara a Brunhilde si está satisfecha por haber dejado que ese asesino acabara con su hermano, recibiendo la respuesta de que para las valquirias las emociones no tienen sentido, contradiciendo con su lenguaje no verbal, algo que es demasiado evidente al apretar tanto sus puños hasta sangrar, todo por la frustración que siente. Brunhilde se dirige a la sala donde recuerda a los dos humanos que han caído en batalla para agregar a su hermano y soltar todas sus emociones, prometiéndole a Hércules que pronto estarán juntos de nuevo. Esta vieja sabrosa está sufriendo. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. En la sala de espera de los humanos se encuentra uno de nuestros representantes, Soji Okita, junto con el comandante Isami Kondo. Mientras Ares llora por la muerte de su hermano, Loki analiza la gran batalla que dio Jack y Zeus solo destruye la habitación por sus santos huevos. Ya saben, cosa de dioses. Loki y Zeus se retiran para distraerse, o eso quieren hacer creer. Loquito Loki, en vez de pasear, fue a confrontar al dios Papi Ricky, Buda, revelando sus sospechas sobre el Volund y el destino compartido. Todo esto al ver cómo los dioses van perdiendo dos peleas, yendo al grano, al acusar a Buda de traidor, ya que el destino compartido es un poder del reino espiritual, reino del cual pertenece y es el máximo representante, es Buda. Básicamente, existe la gran posibilidad de que este Papi Ricky les haya enseñado el Volund a las Valquirias. En el momento donde parece que ambos dioses se pelearán, aparecen los siete verdugos, los siete ejecutores del cielo, los dioses de la buena fortuna, o como los Veloki, los raritos, quienes se quieren acabar con Buda al igual que Loquito Loki, juntándose los ocho para retar al Papi Ricky. Reto que Buda acepta, ya que el dios más fachero de todos no le teme a nada, ni siquiera a la chancla de tu madre. En ese momento aparece Kojiro, el verdugo de Poseidón. Con sus heridas de batalla se pone del lado de Buda,
al igual que Soji e Izami, que llegaron al sentir que habría madrazos celestiales, comenzando una batalla campal entre dioses versus humanos. Loki prepotente desmerita al asesino de Poseidón. Este viejo sabroso se prepara para la pelea, al igual que Soji e Izami, para hacer sangrar a los dioses, comenzando la pelea con disparos por aquí, espadazos por ahí y un enfrentamiento entre Loki y Soji. La pelea no llega más gracias a Zeus y Odín, que detienen la batalla campal. Hasta los cuervos de Odín saben que lo que están haciendo es una estupidez. Sí, oíste bien, los cuervos hablan, y mejor que algunas personas que conozco. De la nada, uno de los verdugos demuestra tener unos huevotes muy grandes para decirle a Odín que él no puede decirles qué hacer. En serio, este carbón pensó que podría hacerle frente a uno de los dioses nórdicos más poderosos, cuando un simple palo de paleta casi lo dejó sin mano. Hasta los dioses me sorprenden con su estupidez. Loki demuestra tener más de una neurona y se retira de ese lugar para evitar consecuencias graves, al igual que los verdugos y los humanos, dejando solo a Buda, Zeus y Odín, quienes solo se ríen y discuten un rato para regresar a ver la siguiente batalla. Caso contrario al de Odín, quien hace unos movimientos sospechosos y raros. Este viejo está loco. Pasando con la Loli, ella le va a pedir perdón a su hermana, quien acepta la disculpa. Momento después van a visitar al siguiente representante humano, un gigachat perezoso, comelón y con harem incluido. Este desgraciado le da hasta la tía de tu abuela. No perdona nada. Brunhilde despierta al humano, quien lo primero que piensa es en hacer el delicioso con la Valquiria, siendo detenido al instante. Él es Raiden Tamemón. ¡Tamemón, baboso! Ah, sí, eso. Raiden Tamemón, el luchador de sumo más fuerte de la historia. Ahí le presentan a la Valquiria con la que va a realizar el Volunt, la gigante Trurt. Al instante, el humano se enamora de la Valquiria, ya que le gustan las grandotas, venudas y cabezonas. Estamos hablando de mujeres, ¿verdad? ¡Claro que sí! Esta vieja grandota cae en la labia del humano, sonrojándose y terminan haciéndolo. El Volun, obvio. ¿Qué más harían? Es momento de comenzar la siguiente batalla, la cual se hará en un estadio de sumo. Del lado de los humanos ya conocimos a su representante, quien se trajo una porra algo peculiar. Este hombre es el luchador sin rival, con un cuerpo esculpido por los mismos dioses. ¡Está bien pinche mamadísimo! Por el lado de los dioses se presenta el creador y destructor de mundos, el Vairava del universo, el dios más poderoso de la India, Shiva. El dios es apoyado por todos sus seres más cercanos para que termine con el humano. Este pitufo cuatro brazos tiene muchas esposas y un hijo elefante. ¡A la verga! Estos tipos no perdonan nada. Cuiden a sus mujeres, señores. Ah, cierto. No tenemos. Papi Raiden realiza un ritual de sumo con sal, haciendo que el público lo alabe. El luchador de sumo comienza la pelea con una patada voladora que hace efecto en el dios, para seguir atacando a puño limpio. ¿Dónde carajos está el pinche sumo acá? Conectando un golpe, poniendo al pitufo de rodillas. Para Raiden la batalla terminó, pero esto no puede acabar tan rápido. Shiva se emociona por la pelea que le espera, deseando bailar toda la noche con el humano, quien está dispuesto a liberar todo su poder. Hace varios años atrás nació un humano, el pequeño Raiden. A sus 3 años no podía levantarse. Sus padres, un día que regresaron a casa, vieron la hermosa escena de su hijo caminando por fin. Pero esta escena pasaría a ser algo perturbadora. El pequeño de la nada se rompió las 12 piernas, manos y costillas. Todo esto porque sus propios músculos eran demasiado fuertes y enormes, aplastándole hasta casi matarlo. Sin embargo, algo cambió el destino del niño. Los propios músculos del mocoso se retraían a sí mismo para no causarse daño.
una especie de caparazón de músculo, o mejor conocido como los 100 sellos. Este grandulón se convirtió en el luchador de sumo más fuerte de la historia sin utilizar su verdadero poder. En la pelea, Raiden decide liberar aquel caparazón, volviéndose enorme y haciendo un cosplay de Cell a punto de explotar. Pero no se preocupen, gracias a su Bolund logra liberar todo su poder sin sufrir daño a su cuerpo. Los 100 sellos fueron rotos. Por primera vez en su vida, el mejor luchador de sumo de la humanidad puede luchar con toda su fuerza. Ahora sí que sí, continuemos la pelea con golpes que te mandarían 100 isekais al mismo tiempo. Raiden, gracias a esos golpes, logra hacer que el tío se desmaye, dándole esperanza a los humanos de poder tomar la delantera. El humano decide atacar con esto, pero al estilo de Tanjiro, Shiva le da un cabezazo a su contrincante, ya que él la tiene muy dura. La cabeza, claro que sí, la cabeza. Shiva contraataca con miles de golpes que Raiden se ve obligado a recibir, pero esto es parte de su plan, tomando uno de los brazos del dios y casi arrancándoselo, destrozando a Consuelo. Momento, este desgraciado tiene 4 manos, entonces esa es Débora. No, Débora. Papi Raiden, gracias a sus músculos que ahora pueden controlar al 100%, toma ventaja en esta pelea. Aunque los dioses convencionales temblaban de miedo por lo que podría pasar, aquellos dioses de la India que conocían perfectamente a Shiva lo animaban con todo. Los gritos hacen efecto en el pitufo, quien levanta el puño para atacar con el peso de los pensamientos de los 1116 dioses de la India, comenzando un dar y recibir de golpes y cabezazos, trayéndole recuerdos al dios Shiva. Pues resulta que hace mucho tiempo India tenía un panteón formado por miles de dioses, donde los dioses se dividieron en facciones rivales que luchaban entre sí. Nadie era capaz de unir a la India bajo un solo líder. Mientras tanto, en un lugar lejano era el hogar de unos dioses no muy populares. Ellos eran Rudra, el dios de la tormenta, y Shiva, el dios de la destrucción. Un par de amigos completamente opuestos, pero aún así se llevaban bien. Ellos eran protectores de un pueblo cercano y repartían unas buenas madrizas a todos sus contrincantes. Shiva era un tipo relajado que le gustaba tirarse sus buenas emotizas insanas. Le re gustaba bailar al tipo. Por otra parte, Rudra tenía un gran sueño, aunque a Shiva le daba risa que un dios tuviera un sueño como un humano. A Rudra le gustaría experimentar lo que nadie ha experimentado antes, escalar a la cima del mundo de los dioses de la India, pidiéndole a su amigo que lo acompañe en esta aventura, comenzando su caminata. Aunque al principio los demás dioses se reían de ellos, con el tiempo fueron ganando el respeto de todos, derrotando a incontables dioses y cargando las esperanzas y sueños de todos aquellos a quienes derrotaban. Ambos amigos se la pasaban muy bien. Los compañeros lograron vencer a 1115 dioses, llegando a la cima. Sin embargo, Rudra sabía que los dos no podrían estar juntos en la cima. Solo uno se podía quedar con el trono, teniendo que comenzar a su último baile para ver quién es el más fuerte. Esa fue la batalla más feroz en la historia de los dioses de la India. Ninguno de los dos amigos se había divertido tanto en sus vidas, y los dos se sentían muy tristes a la misma vez. Pero el final tenía que llegar. Shiva ya no quería seguir la pelea. Deseaba que su amigo se rindiera para evitar que muriera, pero Rudra era implacable. No se rendiría por nada del mundo, así le cueste la vida. Shiva decide rendirse, pero su mejor amigo no lo deja, rindiéndose primero, dándole la lección de que si su rival lo está dando todo, él también debe de hacerlo, por respeto al contrincante. Shiva no quería quitarle el sueño a su amigo, pero tenía que aceptar su destino, cargando en su espalda y puños los deseos de todos los que ha vencido. Así Shiva llegó a la cima de los dioses, a cambio de perder a su mejor amigo. Volviendo al enfrentamiento, el dios comienza a bailar al ritmo del universo, un ritmo que solo él tendría. Unos pinches cumbiones bien locos. Esto con el fin de realizar su ataque especial, logrando esquivar y conectar demasiados golpes a su rival, dejando acorralado a Raiden. O eso parece, ya que el humano puede soportar cada golpe, comenzando una batalla de resistencia. Por tanta velocidad
electricidad que usa Shiva comienza a arder en fuego. Ese es su verdadero ataque letal, tanto que logró herir gravemente al humano, pareciendo este el final para Raiden, quien solo sonríe en silencio, ya que esto aún no termina. Jamás había existido alguien que amara más el deporte que Raiden, aun cuando el humano se contenía para no lastimar a los demás. Seguía siendo un monstruo, asustando a sus amigos y volviéndose solitario, todo por ser diferente y tener aquel cuerpo que no podía controlar. Aunque el pequeño se sentía mal, no hay nada que el amor de una buena madre cure. Pidiéndole a su hijo que use aquel cuerpo que le dieron los dioses y ayude a los débiles. A ver, cabrones, ¿quién de ustedes fue el tonto que le dio ese poder tan roto a Raiden? Sean serios, por favor. ¡Qué bendición, ve! Raiden creció y se volvió una persona gentil, justo como quería su madre. Sin embargo, su vida cambió por un desastre natural. La explosión de un volcán trajo caos y hambruna a su pueblo. El ya crecido peleador dejó su aldea para comenzar a entrenar y convertirse en un luchador de sumo, para ganar dinero y ayudar a su pueblo. Pero un día, nuestro hombre más fuerte se enfrenta a un verdadero luchador de sumo, quien le enseña todas las técnicas del sumo. Raiden tuvo la primera oportunidad de su vida de luchar con toda su fuerza, teniendo su debut para convertirse en una leyenda viviente, al vencer a todos sus rivales de un solo movimiento, ganándolo todo y traerle esperanzas a su pueblo natal. Pero esto no duraría mucho tiempo. Raiden en un combate se dejó ganar al ver el rostro de su rival, ya que recordó las palabras de su madre. Él debía de ayudar a los débiles, no ganarles ni hacerles daño. Para asegurarse de no humillar a sus oponentes, Raiden decidió limitar su fuerza para darles chance. Pero aún así ganó casi todos sus combates. De 285 combates, con 254 triunfos. Las ocasiones en las que perdió era simplemente porque Raiden no quería luchar contra ese oponente. Era prácticamente invencible, sin haber usado toda su fuerza una sola vez. Raiden se decidió a liberar a su sumo, moviéndose naturalmente y preparando su ataque más poderoso sin limitarse, enfocando todo su poder en la palma de su mano. Un ataque devastador que le quitaría dos de sus brazos al dios. Ahora sí, adiós Manuela y Consuelo. Shiva está en el piso. Aunque parecía una derrota para este dios, el miserable se levantaría después de casi ser ejecutado. Pero por mala suerte para el humano, su cuerpo ya no soporta más. Raiden apenas se puede mantener en pie gracias a la Valquiria, quien al principio se niega de que el humano siga peleando con su ayuda. Pero al ver la determinación de aquel gran hombre que se enamoró, decide ayudarlo, para bien acabar con la victoria o acabar muertos. Shiva por su parte ve a todos sus compañeros a dioses rezar por él, motivándose para ir más allá de sus límites, estimulando su mismo corazón para convertirse en su versión Super Saiyajin fase dios. Raiden Tamemon, el luchador más fuerte de sumo, versus Shiva, el dios de la destrucción, pelearán con todo una última vez, su último baile, esquivando golpes por aquí, bloqueando otros golpes por allá. Músculos se queman y cuerpos se queman poco a poco. Ambos están dando todo de sí hasta acabar la fuerza vital del otro. Shiva por un momento es atrapado por el humano, pero lanza un contraataque que obliga a Raiden a solo protegerse de los golpes, mientras es apoyado por sus compañeros. Este apoyo hace que el poder de Raiden aumente, logrando quitarse de encima al dios. Shiva comienza a sufrir las consecuencias de la pelea, pero al momento de escuchar la voz de su novio barra amigo, quien lo está animando, va de nuevo a encarar al humano, haciendo gritar a todo el estadio: dioses, humanos y valquirias, esta pelea es histórica. Sin embargo, solo uno puede salir victorioso. Raiden se decide a apostar todo en su último movimiento, ataque que Shiva está dispuesto a recibir, o mejor dicho, romper, cortándole a la mitad el brazo de su contrincante. Eso sí que debió doler. Al ver esto, el humano le agradece al dios por darle la pelea de
su vida, donde dio todo lo que tenía, pidiéndole a la Valquiria que libere el Volund para que se despidan adecuadamente. Él no quiere arrastrar a su amada a su cruel destino, pero la Valquiria no lo hará. Quiere quedarse con el hombre del que se ha enamorado el resto de su vida. Bueno, lo poquito que les queda, ya que se van a morir, pero qué bonita pareja. Les desearía lo peor, pero está bonita esta pareja. Shiva termina la pelea de una patada, agradeciéndole al humano de no haberse doblegado. Le agradece a Tamemon Raiden por crear la mejor batalla de todas. Le dice esto mientras el humano desaparece, quien ni en el final de su vida se derrumbó. Los luchadores de sumo se levantan por la pérdida del luchador más fuerte. Todos se unen entre lágrimas para despedir dignamente a la leyenda del sumo. Este fue el Requiem de Tamemon Raiden, el luchador de sumo sin rival. Era mi favorito. Pinche pitufo cuatro brazos solamente hizo sus pinches bailes todos pendejos, sus cumbiones locos. ¿Por qué? Mientras los dioses admitían que los humanos son fuertes, la hermana más pequeña de las valquirias llora por la muerte de su hermana. Solamente quiere pensar que su grandota hermana se fue feliz con el hombre que amó, pero no puede contener sus sentimientos, reprochándole una vez más a su hermana el por qué quiere salvar a los humanos, a lo que Brunhilde cita las palabras de nuestro padre Adán. Necesitas una razón para proteger a quien amas, pidiéndole a su hermana menor que la deje sola. Dentro de la habitación donde recuerdan a los caídos, la Valquiria se derrumba al sentirse más débil de lo que creía, pero aún así hará todo lo posible por salvarnos. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Por otra parte, Zeus fue en busca de Buda para pedirle que él sea el sexto peleador de los dioses. Buda le cuestiona a Zeus si de verdad quiere destruir a la humanidad. Este vejete contesta que solo odia perder. Si van a pelear, será para ganar. A Buda le gusta la respuesta. Y entre una tensión enorme, Buda acepta la petición de pelear, abrazando a Zeus y pidiéndole que se divierta. De los creadores del beso de Judas, llega a ustedes el abrazo de Buda. Ya verán por qué. Mientras tanto, la Loli va a la enfermería por una venda. Ahí se encuentra con los 7 dioses de la buena fortuna, barra los pendejos. Específicamente, este bobolón que pensó que le podría ganar a papi Buda, proclamando que la próxima vez que el dios se pase de la raya, usará a cero fortuna para darle el castigo divino. Mientras la Loli espiaba, los demás dioses la intimidaban y acorralaban, asustando a la pequeña, quien para su buena suerte, o tal vez mala suerte, llega Jack el Destripador a su rescate. Bueno, es momento de continuar con los madrazos. El sexto combate, con 3 victorias para los dioses y 2 para los humanos, nos presentan a Buda como representante de los dioses, quien de la nada proclama que luchará del lado de los humanos, haciendo enojar a los dioses. Buda decidió esto, ya que si los dioses no van a salvar a los humanos, él lo hará. Si los dioses no van a salvarnos, yo lo haré. Si algún dios se mete en mi camino, lo voy a matar. Si quieres que resuma la siguiente parte, este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor, sígueme en Instagram. Dale me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.